Buenos días, gente de YouTube. Espero que la pasen súper bien con su familia, con su perro, con su sillón, con el presidente. Hoy vengo a hablar de Aspiraval, un youtuber que se retiró en febrero o a fines de febrero. Y se debe a estas razones y también vamos a contar su historia y su YouTube. Y vamos a comprobar y dar las pruebas de por qué lo acusan tanto que solo busca atención. Aspiraval es un youtuber con información oficial de la comunidad de los Country Balls, que en realidad se retiró a fines de diciembre del 2023, que subía información oficial. Sin embargo, volvió en enero del 2023, pero se fue a fines de febrero del 2023. Logró contactarse con una alianza llamada UTPC, que actualmente está muerta, con un líder que también está muerto. Básicamente, Aspiraval en febrero decidió retirarse, ya que el líder de la UTPC había sido funado por una crítica, que al final decidió retirarse, y otro youtuber llamado Latam Educativo también se había retirado, aunque creo que después volvió. Después de su retiro, muchas personas le empezaron a decir que solamente buscaba atención y que era un pendejo. Aunque después, antes de retirarse y borrar todo su canal, hizo un post mencionando que en realidad se iba a ir porque ya se estaba aburriendo de contra y además porque ya no valía la pena con los creadores de contenido favoritos, que eran Mangoval y Latam Educativo. Tristemente, ya Aspiraval el canal no se puede encontrar, pero vamos a contar su historia. Aspiraval comenzó con un video llamado Calificando Alarmas de Países, que en realidad tuvo bastante éxito al principio. Su canal fue creado el 1 de junio del 2023. Después de eso empezó a subir videos como de Tachile, Causa Val, el raideo del servidor de Conosur y muchos más videos hablando sobre temas de la comunidad y tratando de dar un punto neutral. Después de esto muchas personas empezaron a odiar y empezaron a hacer críticas como Francio Oval o La Patata. Quizás estos solamente buscaban atención, cuando en realidad daban buenos argumentos y argumentos sacados del culo. Que en realidad eso es lo que decían. Decían que Aspiraval se sacaba los argumentos del culo. Que en realidad era mentira. ¡Era mentira! Aspiraval daba buenos argumentos con Españita Val para tratar de detener a Francia Oval. El video de Francia Oval ya en realidad ya no está en el canal de Españita Val, ya que fue borrado en diciembre por la poca popularidad que tenía el retiro de Aspiraval. Por lo que eso obligó a Españita a borrar el video. Después de eso, con el retiro de Aspiraval, se creó un canal llamado Aquaval, en el cual el youtuber Malta Valer decidió informarlo. Aspiraval volvió el 6 de enero del 2023, justo el día en el que se creó el pack de Mangoval. Y justo ese día, el 13 de enero del 2023, de 2024, subió un video titulado El hackeo de Bolivia Controvals, que en realidad estaba bastante bueno y le había dejado un comentario positivo. Y ahí lo empecé a seguir en todos sus videos. Y el último video fue de SoulMB, un tema de un hackeo que se hizo a principios de febrero. Entonces con eso, Aspiraval decidió retirarse más tarde. Tristemente, el canal de Aspiraval ya no se encuentra activo, pues ya no están todos sus videos, pues ya no hay ningún canal que haya resubido sus videos, y yo no tengo ningún video de Aspiraval como para resumirlo, así que tristemente su canal es Lost Media. Bueno, espero que les haya gustado el video sobre qué pasó con Aspiraval, y nos vemos pronto. Adiós.